empezando por nuestra opinión acerca de la decisión del gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro de incrementar el salario mínimo nacional. Nosotros ya habíamos informado y planteado en varias ruedas de prensa nuestra opinión con relación a la necesidad de una política de recuperación, fortalecimiento y protección del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Concretamente, en la rueda de prensa pasada, y con base a esa propuesta planteada y a la luz del anuncio del aumento del 15% del salario mínimo nacional frente a las alzas incesantes de los precios de bienes y servicios, nosotros consideramos que esa decisión, aunque evidencia una intención de enfrentar el alto costo de la vida, de proteger el poder adquisitivo de los salarios, sin embargo, esa decisión en esa proporción y de esa forma lo consideramos muy insuficiente. Ese incremento no responde a las necesidades que tienen los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, necesidad de enfrentar la carestía de la vida y de fortalecer, por supuesto, el salario real. Nosotros habíamos planteado e insistimos en esa propuesta de que se produzca un incremento, un aumento general de sueldos y salarios de forma escalonada, donde se vean favorecidos con el mayor incremento los trabajadores y las trabajadoras que obtienen menores ingresos. Habíamos planteado, para recordar, que en la propuesta que presentamos al país decíamos que el aumento fuera de un 30%, de un 50% para los que devengan hasta 3 salarios mínimos. Y a partir de ese monto, luego del tercer salario mínimo, hasta el cuarto salario mínimo, el incremento fuera de un 30%, y a partir del quinto salario mínimo en adelante, los trabajadores recibieran un 15%. Insistimos en la necesidad de un aumento general de sueldos y salarios de forma con esta proporción de incremento, porque el incremento solo del salario mínimo nacional no produce un impacto positivo en el poder adquisitivo de la mayoría de los salarios. Produce muchas distorsiones. Entonces, nosotros insistimos en la necesidad de un aumento general de sueldos y salarios de la manera como lo hemos planteado, acompañado de otras medidas que permitan fortalecer, recuperar el poder adquisitivo y fortalecer la capacidad de compra de los trabajadores y las trabajadoras.